¿Sabes qué me cae muy gordo? Ir a lugares donde todos tengan nietos, güey. Me cae re gordo porque yo a mis nietos los aguanto un ratito, güey. Son un ratito. Y a todos, y a mis hijos cuando estaban chiquillos también. Cuando lloraban, ¡ah! Y los agarraba, ¡ah, venga para acá, mijita! Y le gritaba yo en el oído, ¡ah! Y digo, ¿qué se siente? Así sienten los demás señores, ¿eh? No te ch... Porque yo veo que los papás ahora los niños andan corre y corre, les vale madre. Oiga, señora, controla a su niño. Es un niño, ya lo sé. Si fuera un animal ya lo había matado. No, hombre, es que los papás de ahora les vale madre, andan los pies. No hay un respeto, güey. Entonces, yo cuando voy a un lugar donde yo me voy a una boda, por ejemplo, oye, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Tienes nietos? Sí. Ah, ok. ¿Tú tienes nietos? Sí. Porque si me siento ahí, a los 5 minutos me empiezan a enseñar videos de sus nietos. A mí me valen madre, hombre. Mira que mira a mi nieto, mira qué bonito. Dejo. Mira a mi nieta, ahí mi nieta van a hacer ahí. Wichi, wicharan. ¿Qué me importa a mí, hombre? Mira a mi nieto jugando fútbol. Tiene 5 años y le compran ropa de 8. Pues por eso está tan p***, no puede correr, comprar ropa de su talla, hombre. Y al rato, lo peor del caso, es que al rato saco mi teléfono y yo también les enseño videos de mis nietos. Mira a mi nieto, porque caes en este juego, güey. Caes en el juego, a huevo, al rato. Mira, mi nieto, mira, mi nieta dibuja, mira qué bonito pinta, una raya de la... Va a ser como Frida Kahlo, pero más bien como Picasso, porque no le entiendo ni madre lo que está pintando aquí. Está. Y haces esos comentarios.